Hoy les traigo una manera muy sencilla de hacer tu propio cortacésped con una herramienta que muchos tenemos en la casa, una pulidora. Vamos a necesitar algunos implementos y herramientas. Como pueden ver, la pulidora tiene dos orificios roscados a cada lado. Vamos a necesitar una platina que vamos a doblar del ancho de nuestra pulidora y abrirle los huecos con el taladro del tamaño del tornillo para fijar la platina a la pulidora, quedando de esta forma. Para el soporte más largo vamos a usar un tubo de aluminio de los mismos que usamos para las cortinas. Vamos a doblar la punta del tubo de la misma medida del largo de la pulidora y abrimos el orificio, donde la agarraremos por medio de un tornillo. En la parte posterior del tubo abrimos también un orificio con la misma broca y utilizaremos otro tubo de cortina de 50 centímetros de largo que también vamos a perforar para poder unir los dos tubos en forma de cruz. Al tubo de 50 centímetros le abrimos un orificio por donde vamos a pasar el cable para nuestro interruptor. Vamos a utilizar un cable de corriente que va directo a la corriente alterna y el otro al interruptor y a la pulidora. Vamos a utilizar un interruptor pulsador. Aquí, con la ayuda de un alambre, metemos el cable por el orificio del tubo de 50 centímetros. Quedando de la siguiente manera. Metemos el cable por una de las curvas, lo metemos en el tubo de 50 centímetros y procedemos a instalar el interruptor. Quedando de la siguiente manera. Introducimos el pulsador en la curva de PVC. Y colocamos la otra curva en el otro extremo del tubo de 50 centímetros, quedando así con las agarraderas. Ahora procedemos a unir los dos tubos de aluminio con un tornillo en forma de cruz. Ahora procedemos a unir la pulidora al tubo más largo de aluminio. Lo hacemos también con un tornillo, quedando de la siguiente manera. Para que quede de una forma perpendicular al tubo, yo le coloqué un tubo de PVC, ustedes le pueden colocar lo que quieran, un taco de madera o lo que quieran. Y lo vamos a ajustar con un alambre. Quedando de la siguiente manera y de una forma perpendicular al tubo de aluminio. Con la llave de la pulidora vamos a sacar la arandela roscada, que es la misma que sujeta los discos. Vamos a cortar aproximadamente 50 centímetros de nylon, el nylon que se utiliza para las guadañas eléctricas que venden en Home Center, en todas esas partes donde se consiguen herramientas. Vamos a doblarlo por la mitad y vamos a introducirlo por dos de los agujeros de la arandela roscada, quedando de la siguiente manera. Ahora procedemos a enroscar la arandela
en la pulidora con el nylon ahí puesto, y vamos a apretarla con la misma llave que utilizamos para apretar los discos de la pulidora. Quedando de la siguiente manera. Y cortamos el nylon de uno de los extremos, quedando dos puntas a cada lado. Vamos a tomar una medida con la misma pulidora para que el largo del nylon quede aproximadamente de unos 15 centímetros a cada lado. En este toma vamos a conectar la pulidora y este es el que va a la corriente. Bueno, aquí tenemos todo el proyecto, ya está la pulidora ajustada a los tubos, tenemos los dos tubos en forma de cruz con los mangos de PVC. Aquí procedemos a conectar la corriente por medio de una extensión y a la clavija, perdón, al toma, la pulidora, y procedemos a ensayar nuestro cortacésped. La idea del pulsador es para que la pulidora esté descansando y lo haga como hacen las guadañas originales. Aquí vemos que tenemos un pulsador verde, lo tuvimos que reemplazar porque el rojo que mostramos al comienzo del video salió defectuoso. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, muy sencillo de hacer y todo con herramientas que tenemos en la casa. Espero que se suscriban al canal para seguir subiendo tutoriales.